Expo Comarca 2011 en el municipio de Garachico. Tenemos con nosotros a una super concejala que se llama Leonor Méndez Socas. ¿Qué significado para ti esta primera Expo Comarcal 2011? Bueno, tanto para mí como para el resto de municipios, esta Expo Comarca como punto de partida, ya que es un proyecto que por parte de la Consejería Delegada pues se va a llevar y es la intención de llevarla a todos los municipios, creo que ha sido un buen punto de arranque para que posteriores ediciones pues tengan la acogida que han tenido en esta ocasión. Cultura, asuntos sociales, gastronomía, turismo, todo eso se ha quedado un poco potenciado hoy, ¿no? Sí, todas las áreas, gastronomía, tradiciones, artesanía y sobre todo lo que ha gustado más son la muestra de tradiciones que muchas veces si no se acercan hasta el propio municipio donde se llevan a cabo no se conocen y aquí hemos tenido la oportunidad de pues, conocer todas las tradiciones de todos los municipios de la comarca, desde Santiago del Teide, pasando por El Tanque, Buenavista, Los Silos, Garachico, Icó, La Guancha y San Juan de la Rambla. Todos esos municipios unidos significa mucho la unificación de toda la comarca, más que nada también porque trabajar en común, conocerse mejor los vecinos, es importante, ¿no? Claro, es importante no solo para conocerse y compartir, sino para rentabilizar recursos. Muchas veces nosotros somos una comarca donde muchos municipios tenemos poca población y la unión y favorecerse de los recursos que tiene cada uno pues a los ayuntamientos nos hace, en esta época, en estos momentos que vivimos de poca economía, pues nos sirve para rentabilizar todo lo que hacemos. Políticamente han estado bastante arropados 7 alcaldes, consejeros del Cabildo, el presidente Ricardo Melchor y esta tarde don Paulino Rivera Baute, ¿no? No, bueno, de Paulino, el presidente del gobierno, no tenía noticias. Yo sé que si viene el presidente del Cabildo, don Ricardo Melchor, no tenía constancia de que venga el señor Paulino, pero si viene bien acogido. Y claro está, ha sido arropado esta iniciativa por todos porque hemos apostado desde el principio. La primera ha sido la consejera delegada Konomoto, la que ha tenido esta idea desde que asumió la responsabilidad de la consejería hace 4 años. Y es un trabajo que hemos hecho y al final pues ha tenido su fruto. El que estén todos aquí significa que ha sido un proyecto coordinado y que cada uno ha dado la importancia que se merece y por eso por todos han respondido. Se han conocido pues muchas tradiciones de muchos municipios que para los nativos de aquí de Tenerife estaban como un poco olvidadas y al verlos aquí en los stands pues nos hemos recordado, ¿no? Sí, muchas de ellas, no creo que ni muchas de ellas. Yo creo que muchas personas han sido la primera vez que las han visto. Hemos de reconocer que muchas tradiciones, somos un pueblo llamando a todo Tenerife y a toda Canarias con muchas tradiciones y muchas veces nosotros, los propios canarios, no conocemos y esto es una muestra para que todas las personas de nuestra comunidad pues, la conozcan. ¿Qué ofrece Garachico para el ciudadano que llega, aparte de un pueblo que es precioso con las casas, con la villa, ofrece muchas más otras actividades, ¿no? Sí, pues desde Garachico, desde como hemos visto, rutas teatralizadas que se han hecho en esta ocasión, pues tenemos un extenso número de edificios históricos que pueden ser visitados, tenemos actividades deportivas y además actividades festivas. Destacamos en el stand las fiestas lustrales que se celebran cada 5 años, donde lo característico son las flores hechas de papel que se hacen alrededor de 1 millón para decorar pues, plazas y carrozas que se hacen y también, como antes dije, las pruebas deportivas y toda la actividad festiva que se realiza en torno a distintos santos, desde San Roque, desde el Corpus Christi, desde la Cabalgata de Reyes, un sinfín de actividades que pues cada año disfrutan pues tanto los garachiguenses como todo visitante que nos venga. La romería de San Roque tiene mucho prestigio y mucha convocatoria también, ¿no? Sí, es de destacar que la romería de Garachico, de San Roque, en honor a San Roque, se celebra los 16 de agosto, caiga el día que caiga, y caiga el día que caiga, el municipio se llena de gente, es una romería peregrina,
donde mucha gente viene de peregrina días anteriores y días posteriores a ver el santo, y si es acogida por todas las personas de Tenerife y de fuera, porque si he de reconocer que pues viene mucha gente, como siempre coincide en un mismo día, ya está en la agenda de muchas personas, tanto garachiquenses como tenerifeños, que no están en la isla en esos momentos. Concejala, ¿los vecinos de Garachico son participativos? Yo considero, y así me lo trasladan gente que no es de Garachico, que sí, son muy participativos. Algo a destacar es que el consistorio local, el ayuntamiento, una de las actividades que organiza es la feria artesanía y las fiestas lustrales. De resto, todas las festividades y todas las actividades en su mayoría y que más atraen a la gente son organizadas por asociaciones o colectivos de personas. Entonces eso es una forma de mostrar pues la participación que tiene toda la ciudadanía de Garachico. Leonor, ¿usted quiere destacar alguna cosa de sus actividades en este momento? Bueno, destacar el trabajo voluntario que hacen muchos jóvenes en todo lo que organizamos. Hay un colectivo juvenil que se implica de manera desinteresada en todo lo que organizamos. Destacar, por ejemplo, nuestro stand tiene un panel fotográfico y un montaje fotográfico que está hecho por una escuela taller donde hay 26 jóvenes que están aprendiendo pues a diseñar gráficamente, a programar y a arreglar los sistemas informáticos. Y eso está dando mucha vida al municipio, porque colabora no solo con el ayuntamiento, sino con todas las actividades que se hacen en el municipio. Eso con lo que corresponde a la parte de empleo, que también llevo. El empleo está más complicado, ¿no? Es un área, Leonor, que está un poquito más complicada, ¿no? Sí, en nuestro municipio y en toda Canarias, y yo creo que y en todo el país. Nada, pero desde Garachico, pues, esa es nuestra prioridad. Hasta ahora, durante estos dos últimos años, ha sido nuestra prioridad. Y en nuestro programa, a partir de los 4 años siguientes, también es una prioridad el empleo. La gente no te demanda una ayuda puntual, sino lo que te demanda es tener un empleo y sentirse útiles. Eso es lo que hace a las personas, es estar estable psicológicamente y además anímicamente. Pues doña Leonor Méndez Oca, concejala del municipio de Garachico, muchísimas gracias. De nada, a ustedes. Expocomarca 2011, pues esto ha sido todo desde el municipio de Garachico, y esperemos que les haya gustado y que sigan participando en estas iniciativas de las comarcas del norte de Tenerife.